¡Hey! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quiero traerles un tema que les quiero doblar al español. Este es de 1969, que para nada ha perdido precisamente la actualidad. Porque esta situación en donde estamos viendo cómo se ha utilizado el tema de la raza, la religión, el género, pero esta inequidad de los salarios, esta inequidad de los ingresos, o más bien, lo más importante de una sociedad, que simplemente puedas vivir en paz. ¿Qué pasa cuando nos empiezan a dividir y a poner unos contra otros? ¿Qué pasa con esta batalla y qué pasa con ciertas situaciones que parece como si en realidad quisiesen que esto en realidad pase ya para hacer este cambio? Allá saben qué nuevo reseteo. ¿Por qué? Miren acá, amigos. Para allá va. Edward Griffin, 1969. Ya se hablaba de muchas cosas que están pasando en Estados Unidos. Mira. A inicios del 28, la década de los 20, amigos. Los comunistas habían declarado que las diferencias raciales alrededor de la gente constituía parte de lo más débil y más vulnerable, el punto de la fábrica social. Es el punto más débil de una sociedad. Precisamente para constantemente ir presionando este pequeñísimo punto, ¿no? Oye, mira, tú eres diferente. Mira tú este otro, ¿no? Calcularon que eventualmente este tapón pudiese, pues, saltarse, ¿no? Salirse de su lugar, ¿no? Y obviamente, pues, dividir a Estados Unidos. Y así, de esta manera, los estadounidenses pudiesen ser divididos, debilitados y, al parecer, puestos unos contra otros en un combate abierto. Debemos de estar pensando nosotros, ¿no? Miren acá. Vean acá. No debemos de engañarnos. Que los comunistas en esos momentos, no, pues venía el macartismo y todo esto, el terror comunista y demás. Pero ojo, no quitemos el dedo del renglón de una situación. ¿Qué pasó precisamente en estas comunidades? Precisamente cómo han utilizado a lo largo del tiempo para dividir, para agitar, para hacer toda esta cultura, ¿no? De gangsta y demás, con el rap y demás. Bueno, aquí dice, no nada más han puesto a sus agitadores en estas comunidades de la gente de color. Están trabajando en ambas partes de la calle. Lo que quieren es odio, violencia y obviamente que se... el derramamiento entre la gente, la raza. No les importa cómo lo van a hacer o quién, utilizando incluso hasta pequeños si es necesario. Aquí hay un... este es un libro que yo espero que esté en cada hogar. No, librería, vaya, antes, ¿no? Cuando había esto, librerías en las casas, en los hogares, ¿verdad? Color, communism and common sense. Este tema titulado El comunismo y el sentido común, de Manning Johnson. Se une al partido como un joven comunista porque él creía que ellos lo que querían era mejorar las condiciones de su pueblo, de su gente. Y entonces fue un comunista dedicado. Y de repente fue elevado a uno de los más altos rangos, ¿no? Supongamos ahora, vemos a estos que pues se dicen liberales, pero que están ahí, en el WEF, ¿no? Esos jóvenes líderes mundiales, estos que quieren prácticamente manejar todo su pretexto de salvarnos y utilizar las palabras que igual acá, ¿no? Ay, la redistribución de la riqueza para más justicia y demás, pero ¿a costa de qué? Bueno, después de muchos años, él descubrió que justamente estaban queriendo utilizar a su gente en una revolución sangrienta que destruiría Estados Unidos. Y cuando despertó a esto,
salió del partido y se dedicó al resto de su vida a alertar a todos los ciudadanos de todas las razas de la verdadera naturaleza de ese partido comunista, ¿no? Y esto por haber pertenecido precisamente desde dentro a ello. Manning Johnson decía: la rebelión negra es lo que quiere Moscú. Este conflicto racial sangriento puede dividir a Estados Unidos. Y ojo, vean lo que está haciendo ahorita la actual administración. Han visto los ríos que diario está entrando de gente. De una manera donde vemos a Alexandra Ocasio-Cortez, las autoridades. En realidad, ¿qué están haciendo en estos sentidos? Porque esto al final, pues, va a causar una situación, ¿eh? Demoralization and panic, la desmoralización y el pánico se pondría adentro. ¿Se acuerdan lo que decía Yuri Bezmenov incluso un par de décadas después, ¿no? Cuando precisamente esto que está diciendo de la desmoralización y todo, ese era el plan para no lanzar ni un solo instrumento democrático, ni una sola balita. Simplemente con la cuestión ideológica. Y que ahora esta gente pues está encumbrada hasta las máximas posiciones. Entonces aquellos que dicen es que, ay, nos van a salvar los gringos. Oye, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué pasa en Canadá, no? Con Trudeau. ¿Qué pasa con todos estos globalistas? Y finalmente, ya los rojos decían que los trabajadores dejarían de trabajar. Muchos de ellos dejarían las armas atacando los arsenales. Las batallas campales en las calles se convertirían en algo frecuente. Bajo el liderazgo de este partido comunista, los trabajadores organizaron estos comités revolucionarios para poder estar comandando este levantamiento. Los trabajadores que tuvieran sus instrumentos democráticos, pues quitarían al gobierno principal, a sus oficiales, invadiendo sus residencias, la del presidente, la de los miembros del gabinete, arrestándolos y declarando estos viejos regímenes establecidos para su propio poder. Ahora, aquí hay una pieza viciosa de propaganda comunista que al parecer algunos de ustedes han visto, llamada La Cruzada, ¿no? El cruzado, más bien, ¿no? Robert Williams, uno de los organizadores de esta acción revolucionaria, este movimiento. Y en este volumen de El Cruzado, los comunistas llamaban no nada más por su caos extensivo a lo largo de las ciudades, sino prendiéndole prácticamente fuego a cada villa, a cada bosque, todo campo, incluso a cada granero. ¿Han visto las situaciones que han sucedido en esta cosa donde, miren acá, ¿se acuerdan de esto de pura casualidad? ¿No les recuerda un poco algo? ¿No? ¿Sí? Yo creo que sí les recuerda. Bueno, el plan es prender fuegos de una ciudad a la otra. ¿La razón? Bueno, primero, el valor de la princesa, esta principal destrucción. Segundo, los forzaría el dejar nuestras defensas y ponerlas en la área más amplia posible, ¿no? El punto aquí sería que nuestra policía y nuestra Guardia Nacional estuviesen concentradas. Ellos eran invencibles, que podían forzar para que esto se empezase a esparcir en toda la entera ciudad y también en el país. Y luego podrían hacer una emboscada una por uno. Y el tercer valor de esta situación de prender esto era el tema psicológico. El americano promedio, bueno, el estadounidense promedio, que es blando, decadente, cuando ve, mira, oye, mira, están las nubes, todo negro de acá para allá,
Cuando es de noche y la única luz que va a estar es precisamente estas luces rojas que van a estar pantallando ahí al el horizonte y van a estar en pánico, ¿no? Van a estar paralizados, van a correr para esconderse, para que nadie interfiera, ¿no? Aquí con estas bandas de guerrillas y el golpe de los centros de comando de poder de estas comunidades. El cruzado explicaba cómo poner todas estas unidades de francotiradores y empezar a llenar las áreas metropolitanas. ¿Cómo iban a poder construir o manufacturar todos estos cócteles, no? Para, pues, de lo que de repente dicen que mostly peaceful, o en su mayor parte fue pacífico, ¿se acuerdan? Y todos estos galones, ¿no? De ese tamaño quieren hacerlos. Con ciertos ingredientes para que puedan arder como napalm, ¿no? Donde le ponen este unicel y bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo poder esta gasolina? Precisamente en estas, en las calles, para hacerlo en las principales líneas telefónicas. ¿Cómo poner sulfuro en estas puntas de las, los cerillos en el aire acondicionado y volarlos? Los grandes edificios. ¿Cómo poder ya utilizar todo este tema de quemar las principales fuentes de gasolina, gasolineras, ¿no? Y de gas propano. Esto explica en la radio. Esto, ¿no? Es un momento en el 69 que había los aviones de control remoto, pero no como ahora, que ya hay drones, ¿no? ¿Qué pasaría? Ojo con este plan. Para precisamente llevar todas estas cargas de estos instrumentos que volarían a donde va su objetivo, ¿no? Sobre estos lugares bardeados, ¿no? Donde se guarda, por ejemplo, la gasolina, las municiones. Incluso la infiltración en las unidades de la Guardia Nacional. Estos revolucionarios pondrían como no militantes con el propósito de obtener este entrenamiento militar de manera gratuita y ganando acceso a estos suministros de instrumentos pesados por la democracia, precisamente porque ya tienen acceso. Y después, finalmente, Robert Williams dice: cualquier minoría revolucionaria debe de crear un estado de crisis donde casi toda la población hombre será forzada para permanecer en sus casas para proteger su propiedad y familia. La clase media es bastante grande, pero no está acostumbrada a la privación y al terror, porque en esta afluencia ya se va a empezar a hacer prácticamente suave, ¿no? No tienen el estómago para estos fuegos masivos, para la violencia, para la sangre, ¿no? O sea, ¿qué hemos estado viendo ahora? ¿Qué ha sucedido, no? ¿Dónde ves comunidades pacíficas y de repente empieza el descontrol? Ustedes nada más abran Twitter y vean esta situación. Y el motivo detrás es lo que maneja sus vidas, que está este tema de esta persecución sin fin del prestigio, el consumismo y los placeres sensuales, ¿no? Lo que hoy en día tiene, por ejemplo, en este caso, a la gente todo el tiempo siempre deseando la inmediatez de los satisfactores, ¿no? ¡Es eso! Y en unos cuantos años de este tema de violencia esporádica y de estos levantamientos destructivos ya llevarían al Estado a su gran final. Nada más vean los eventos que ha pasado ahora. Y después de que este Estado, que este
ya llegue propiamente, se ponga en juego a través de estas luchas, Estados Unidos se puede ya caer ante sus rodillas en 90 días de estas peleas feroces. Y todo el sabotaje, las tormentas de fuego, o sea, amigos, vean qué está pasando en los mercados ahora. ¿Qué está pasando con la autoinfligida crisis energética? Señor Biden, ya prácticamente casi se ha consumido la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos. Han cancelado las exploraciones para más temas de gas natural, de petróleo. ¿Con qué propósito? Damas y caballeros, el plan y las preparaciones para esta revolución comunista de fuerza y violencia, que ojo, ahora eso es, ese es el gran reinicio. Ya va avanzando. La organización detrás de estas preparaciones casi son, tienen estos recursos financieros ilimitados. Y provee a ambos, el liderazgo y el entrenamiento. El liderazgo hablamos de, pues ya saben quién es, los jóvenes líderes mundiales. Basados en estos años de experiencia y muchos otros países. Nuestros enemigos son bastante serios hasta la muerte en sus tareas. Y no debemos dejar esto para nada, porque eso sería un suicidio nacional, ¿no? Si no le prestamos atención a estos planes y sus progresos. La revolución violenta podría ya ser de gran valor para los comunistas, en donde pueden extender esto para condicionar a las masas psicológicamente para aceptar una revolución no violenta, en donde obviamente te la ofrecerían como una única alternativa. Acuérdense, problema, reacción, solución. ¿Por qué estos fiscales del señor Soros han liberado a toda esta gente? ¿Se acuerdan? Incluso, vean nada más, la chica de hasta allá, ¿no? La liberaron a los 2 días, amigos. O sea, o creo que menos, ¿no? Miren. Y para con la esperanza de evitar la futura violencia y el derramamiento. Y el público se le va a presionar para que acepte estas medidas que van a mover al país gradualmente hacia el comunismo, pero sin llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, ahora es gran reinicio, ¿no? La estrategia de esta revolución totalitaria llama para la callada conversión del gobierno en un régimen comunista, pero bajo la bandera del socialismo. ¿Pero qué es socialismo? Bien, vamos a definirlo. De acuerdo con el diccionario, el socialismo es un concepto político basado en el principio donde el gobierno tiene el control de la propiedad, los medios de producción y las vías de comercio. Bajo este, aquellos que están manejando el gobierno, los comunistas están confiados que en Estados Unidos van a ser los que van a hacer esto, ¿no? Van a precisamente controlarlo, ¿no? Vemos ahí como el señor Gates, bueno, es el máximo terrateniente de las tierras fértiles para cultivar alimentos. Vemos como lo que quieren es el tecnofeudalismo. Busquen estos videos que tengo en este canal, amigos, porque la verdad es que les van a ayudar muchísimo para comprender esto. Ojo, esto 1969, ¿qué estamos viendo hoy? Aquellos que manejan el gobierno saben quién va a obtener algo y quién va a tener que esperar, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Crédito social, vemos que tú, pues, si estás alineado en la derecha, uy, haces ejercicio, llevas un buen estilo de vida, amas a la patria, uy, tienes que esperar.
Y eso representa control sobre los seres humanos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la revolución comunista en Estados Unidos? Bueno, damas y caballeros, tiene todo que ver con esto, porque construyendo este socialismo, ese es el comunismo, de esa revolución comunista en Estados Unidos. Representa el proceso en donde nuestro país puede estar movido gradualmente hacia el comunismo, sin siquiera que la gente se haya dado cuenta. No importa qué tantas cuestiones, rencores tengamos aquí o hemos imaginado, no importa qué problemas nacionales vayamos a enfrentar, ellos van a tomar el poder bajo las excusas de construir el socialismo. Y tienen una y única solución a todos los problemas. Más gobierno, más gobierno. Y más y más hasta que sea un gobierno totalitario. Y perdónenme por decirlo una vez más, el gobierno total es comunismo. Ahí están. Ustedes, amigos, ¿qué piensan de esa situación? ¿Creen que en realidad esté llegando ese momento? ¿Creen que se acabó, que es momento de chocarnos todas las cabezas unos contra otros, como le preguntarían al doctor Cocoon? Sé que es broma, pero esto que ha estado pasando, lo que hoy en día está sucediendo, y así como se decía desde 1969 por Edward Griffin, ya está pasando. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, pórtense bien.